do after Duolingo Spanish. I guess this will be for later beginners, so more advanced beginners, I guess I would say. And here, let's start with this here. So, again, with after Duolingo, I just went through a session of one of Duolingo's lessons, and then I just took the words and the phrases and made up a story, and then I make up questions to try to answer the story, and so you, as the viewer, can try to answer these questions so we can practice our Spanish. All right, are you ready? Here we go. So, number one, míos. Okay, so we have Juan, Ana, y Carlos. Y soy Juan. Ana y Carlos son míos amigos. Son míos amigos. Ana y Carlos son amigos de quién? Ana y Carlos son míos amigos. Ooh. We got the neighborhood dogs around here. Excuse the sound. Number two. La bolsa amarilla es nuestra. Ana y yo compramos juntos una bolsa amarilla. La bolsa amarilla es de ustedes. Sí, la bolsa amarilla es nuestra. Yeah. The yellow bag is ours. Number three, we have the word match here. We have familia, gracias, azúcar, amigos, y carro. In Mexico, we use more coche, so I'll replace carro with coche here. Ana y Carlos son míos amigos y nos sentimos como familia. Fuimos a un mercado en China por coche y empacamos mucho azúcar especial de China. A nosotros nos gusta mucho el azúcar especial. Lo compramos mucho y decimos gracias a los vendedores. I guess for this one, I'm not going to do a question. This one's more of an exercise just to really flesh out the story and see how I can use those words. Alright, number four. Aquel carro es nuestro. So, I guess aquel is for something, I guess in Mexico at least, I've heard they use aquel for something more abstract or just in general, versus words like esta y esa are used for things that we know specific nouns. Anyways, for this, I'm also going to change carro to coche. Ana manejó un coche amarillo en China. Era amarillo como su bolsa. Tomamos mucho tiempo en el coche. Aquel coche es nuestro. ¿Cuál coche es de ustedes? Aquel coche es nuestro. So, I guess aquel will be used in different ways for different Spanishes around the world. But I guess usually in Mexico we would say ese coche es nuestro. Ese coche es nuestro. All right, number five. We have another word match. Ti seis amigo mío. Pagar. Ana me preguntó, ¿a ti
te gustaría pagar 6 pesos por un amigo? I was thinking Anna would ask me or ask somebody else. It's like, hey, would you pay this for me? ¿A ti te gustaría pagar 6 pesos por un amigo? Sí. All right, number six. Ella se lava el cabello todos los días. En el viaje, Ana es muy limpia. Ella se lava el cabello todos los días. Ana se lava el cabello todos los días. Sí, Ana se lava el cabello todos los días. Number seven. Mis hermanas se duchan en la mañana. Let's see. So, Ana se ducha en la noche, pero mis hermanas se duchan en la mañana como yo. Sí, tus hermanas se duchan en la noche. Mis hermanas no se duchan en la noche. Mis hermanas se duchan en la mañana. All right, so the story so far. Soy Juan. Ana y Carlos son mis amigos. Compramos muchas cosas juntos. Ana y yo compramos juntos una bolsa amarilla y la bolsa amarilla es nuestra. Aquel coche amarillo es nuestro. Ana es muy limpia. Ella se lava el cabello todos los días. Ana se ducha en la noche, pero mis hermanas se duchan en la mañana como yo. Number eight. Nosotros nos lavamos ahora. Y ahora es la mañana. Nosotros nos lavamos ahora. ¿Se lavan ahora ustedes? Sí, nosotros nos lavamos ahora. All right, number nine. Nos llamamos Juan, Ana y Carlos. So this is where I took the names of the characters here. ¿Cómo se llaman ustedes? Nos llamamos Juan, Ana y Carlos. Number 10. Nos sentimos un poco cansados. Después de un día de viajar, nos sentimos un poco cansados. ¿Ustedes se sienten animados? Sentimos animados. Después un día de viajar, nos sentimos un poco cansados. Number 11. Nos sentimos peor ahora. Tenemos sed y compramos una bebida, pero no está una buena idea. Nos sentimos peor ahora. ¿Se sentimos mejor ahora? No, no nos sentimos mejor ahora. Nos sentimos peor ahora. ¿Por qué? Compramos una bebida y la bebida no
Number 12. Yo me lavo el cabello todos los días. Como Ana, yo me lavo el cabello todos los días. ¿Cuándo te lavas el cabello? Yo me lavo el cabello todos los días. Number 13. Ese celular no es mío. Hay un celular amarillo. Ese celular no es mío. ¿El celular amarillo es tuyo? No, ese celular no es mío. Number 14. Esas llaves no son mías. ¿Hay llaves para la habitación del hotel? Pero se dice número 5. Los míos dicen número 3. ¿Esas llaves son tuyas? Que dicen número 5. No, esas llaves no son mías. Number 15. Aquellos abrigos son nuestros. Cuando salir de un evento, olvidamos nuestros abrigos. Un hombre nos pregunta, ¿aquellos abrigos son de ustedes? ¿Aquellos abrigos son de ustedes? Sí, aquellos abrigos son nuestros. Number 16. No nos duchamos los domingos. Nosotros descansamos usualmente los domingos y no nos duchamos los domingos. ¿Ustedes se duchan los domingos? No, no nos duchamos los domingos. And the last one, number 17. Estas llaves son nuestras.